programa Perspectivas. El Sistema Universitario de Televisión, Canal 15, ha abierto este espacio como un foro para el análisis de temas de nuestro tiempo. Con la motivación de nuestros invitados y con la participación directa de ustedes, nuestro público televidente, buscamos ideas creativas, perspectivas novedosas que nos ayuden a entender los problemas de nuestra sociedad. El tema que esta noche proponemos para ustedes lo hemos titulado La campaña de combate al dengue. Tema de una enorme relevancia, tal cual lo hemos visto en las noticias en los últimos días, pero no solo en los últimos días, en los últimos años. Hoy seguimos hablando de el dengue como una epidemia, como un problema de salud pública que no solo no se ha logrado controlar, no se ha extinguido, sino que además da la impresión de que aumenta, y aumenta de manera muy significativa, a pesar de los enormes esfuerzos que las distintas instituciones hacen para erradicar esta epidemia. Para conversar sobre este tema, hemos invitado en esta noche a el doctor Mario Vargas, microbiólogo, profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Comisión Universitaria, Comisión Institucional de Combate al Dengue. A la máster Marta Picado, quien es la directora de la Escuela de Trabajo Social, miembro también de esta Comisión Institucional de Combate al Dengue. A la doctora Teresita Solano, quien es la jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y al doctor Luis Bernardo Villalobos, director del Programa de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, también miembro de la Comisión Institucional de Combate al Dengue. Señoras, caballeros, bienvenidos, bienvenidas al programa. Gracias. En esta oportunidad. Y creo que no necesita mayor introducción el tema. Una pregunta para empezar es, ¿por qué seguimos con la epidemia del dengue? Una pregunta muy interesante, porque a nivel mundial se hacen esa pregunta también. Diferentes países, diferentes situaciones, diferentes culturas, diferentes enfoques para tratar de controlar las epidemias, y no se ha logrado. No se ha logrado porque el problema es muy complejo. A veces se ha querido presentar como algo tan simple: mate el mosquito, no hay transmisión, no hay dengue. Pero detrás de esto hay definitivamente una serie de factores que han venido a complicar la situación. Es evidente que en los últimos 50 años el mundo ha sufrido una transformación radical en todos sus aspectos, y lo que antes era algo pues relativamente simple o sencillo de enfrentar, en la actualidad todas las entidades clínicas en que hay vectores que son transmisores de virus, bacterias, protozoarios, etcétera, helmintos, etcétera, ya la situación se ha complicado extraordinariamente, porque hace 50 años no teníamos en nuestro país la cultura del plástico. Eso ha constituido un impacto,
un escollo definitivo en un enfoque. Somos muy pocos los que quedamos ya de lo que participamos en el entonces Ministerio de Salubridad Pública, en lo que se llamó el Departamento de Lucha contra Insectos, y tuvimos a nuestro cargo como entomólogos la campaña de erradicación de la Aedes aegypti. La estrategia era muy sencilla. La experiencia que se había tenido de otros países, grandes salubristas como el doctor Fred Soper, que fue director de la Oficina Sanitaria Panamericana, de epidemiólogos como el doctor Arnoldo Gabaldón de Venezuela, como el doctor Luis Vargas del Instituto de Medicina Tropical de México. Todos tenían una visión muy clara de cómo se podía enfrentar el problema, y prácticamente los inspectores, la gente de campo que tenía que desplazarse a las áreas en donde se encontraba el mosquito, pues tenían una misión: el llegar a destruir los poquitos receptáculos que se podían encontrar en las casas, que eran muy pocos, y con eso prácticamente se lograba reducir radicalmente, sustancialmente, los criaderos del mosquito. Hoy día la situación es totalmente distinta. Yo quisiera agregar ahí también que, aparte de la cultura del plástico, también es la urbanización tan desordenada en los grandes centros poblacionales. Ya sabemos que el mosquito, la Aedes aegypti, es un mosquito totalmente urbano, que está con nosotros en las casas, que los depósitos de reproducción están ahí, reposa dentro de la casa. Entonces, sobre todo los alrededores de la ciudad donde hay mayor concentración poblacional, lugares de construcciones desordenadas, por ejemplo, los precarios, en donde hay problemas de abastecimiento de agua, que favorecen lugares donde el mosquito se reproduce. Entonces, también todos estos cambios que vienen, que han pasado desde los años que hablaba don Mario de la erradicación, han favorecido que no solo la situación de Costa Rica, sino el resto de países centroamericanos y de las Américas, que en su tiempo erradicaron, ahora todos estamos pues con un serio problema de dengue. Entonces, son todo este montón de factores culturales, sociológicos, que son los que hacen que realmente el problema de dengue sea tan difícil. Es fácil de manejar si usted le ve desde el punto de vista que si yo quito los criaderos, controlo el mosquito. Pero no es tan sencillo si lo vemos desde el punto cultural y sociológico. Pero déjeme agregar algo. Por favor. En esta problemática del dengue, yo creo que va paralela al fenómeno de la globalización, ¿no? O sea, se está globalizando la economía, para llamarle de alguna manera, se está globalizando la pobreza y se está globalizando el dengue. Muchos de los costarricenses posiblemente no saben que Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países que tiene un más alto consumo de llantas de segunda mano, para ponerla de alguna manera, importadas, que Costa Rica es uno de los países que tiene un consumo un consumo muy alto de productos de segunda mano en términos generales. Bueno, ese consumo tan alto de productos de segunda mano y de primera mano, entre ellos el plástico, entre ellos el aluminio, genera toda una serie de recipientes que después la gente no sabe qué hacerlos. Y lo primero que hace es acomodarlos en los espacios que lamentablemente nuestros dirigentes no han sabido reeducarlos, y son los espacios más fáciles de acomodar cosas, que son los ríos, que son las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Y entonces tenemos prácticamente la mitad o la parte de la gran área metropolitana, con todo el sector pacífico, aterrado de basuras, para ponerlo así en términos muy llanos. Y ese problema que se está dando
genera que nuestro país esté sufriendo las consecuencias y lamentablemente también la factura no la está pagando, no la estamos pagando todos los costarricenses. La está pagando un sector que vive en condiciones muy incómodas, para llamarle de alguna manera, pero además un sector que tiene menos posibilidades de organizar el espacio donde vive. Y se acomoda donde primero pueda, ¿verdad? Creo que ese es uno de los argumentos también para que no se acabe el problema del dengue en Costa Rica. Y uno de los problemas es que los proyectos y programas de reciclaje no se han visto también de una manera integral. El acopio de desechos para reutilizarlos y para reciclarlos generalmente se hace de mala manera. Las latas de cerveza son criaderos de zancudos. Bueno, las llantas, como bien lo decía, y lo que es más difícil es qué vamos a hacer con las llantas, en qué las utilizamos, cómo las eliminamos. En ese sentido, en una discusión que teníamos con funcionarios de la caja, decía de la posibilidad de que se hicieran ferias científicas en donde los niños puedan pensar cómo utilizar las llantas en un tipo de proyecto distinto para poder utilizarlas y gastarlas de alguna forma, porque ¿dónde se depositan? ¿Qué hacemos con ellas? Y lo otro tiene que ver con los envases plásticos, que también son mal almacenados, y la gente sobrevive también con los proyectos estos de reciclaje. Son una fuente de ingreso, pero también hay que enseñarle cómo manejar ese almacenamiento. Yo creo que es algo muy importante. Si me permiten un comentario sobre esto, una reflexión a partir de lo que nos explican sobre la vida, por decirlo de esta manera, la vida moderna o estos aspectos de la vida moderna en la aparición o en la extensión de utilización de materiales como el plástico, como el aluminio, nos está trayendo un tipo de epidemia comparativamente similar a la que en nuestro medio existió hasta hace bastantes años. Si son los mosquitos los transmisores de este tipo de plagas, de este tipo de enfermedades, hace 30, 40 años, todavía hasta hace 30, 40 años, quizás un poco menos, lo común era que las políticas de saneamiento público en áreas especialmente de tierras bajas, en donde existía la malaria, el paludismo, es decir, justamente las enfermedades que transmitían los mosquitos. Y entonces se hablaba de la necesidad de sanear todas esas zonas. Todavía hasta hace 25 o 30 años, en muchas regiones en el país, en muchas regiones bajas del país, era muy común que año a año iban los funcionarios de salubridad pública haciendo las fumigaciones. Bueno, daba la impresión de que ya en Costa Rica no existía malaria, o por lo menos se asumía de que ya eso no constituía una epidemia. No existían ese tipo de enfermedades tropicales muy típicas de los medios tropicales. Y ahora, justamente, aparece nuevamente una epidemia provocada por mosquitos, pero precisamente porque los sitios de infección o los sitios de criadero son precisamente los residuos de la vida moderna, los residuos de la modernización. O sea, lo pongo en este contexto que parece, quizás parezca un poco caricaturesco, pero me parece en cierto sentido hasta trágico el que tengamos que estar ahora enfrentando una epidemia supuestamente por modernización, enfermándonos públicamente sobre esto, dañando la salud pública justamente sobre esto, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Es porque no se ha tomado en cuenta algo que es decisivo. Los insectos representan en el mundo la forma más exitosa de vida. Así es, claro. Y eso les permite y les permitirá el mostrar una capacidad de adaptación que no la tiene el humano. Se habla a veces que los mosquitos están cambiando de hábitos, no hay tal.
Un cambio de hábitos en un insecto significa un proceso fisiológico y bioquímico muy complejo. Y eso en muy pocos casos se ha comprobado. En realidad es un fenómeno de adaptabilidad del insecto a diferentes ecosistemas, a diferentes ambientes. Entonces, los mosquitos han tenido, se les está ofreciendo ahora oportunidad que no la tenían antes. Hay que recordar una cosa, Aedes aegypti fue originalmente un mosquito silvestre, africano, su origen es africano. Entonces, el ambiente en la selva totalmente distinto a lo que ahora estamos viendo en un ambiente urbano. ¿Por qué? Simplemente el mosquito ha ido adaptándose, acomodándose a las nuevas situaciones que el hombre mismo le ha ido ofreciendo. Claro. Y hay otro factor que no hemos comentado. Dentro de la globalización, nosotros hablamos ahora de la globalización de las patologías. ¿Qué significa? Que se puede en estos momentos trasladar un individuo enfermo con una virosis o cualquier otro agente etiológico de un continente a otro en materia de horas. Antes no existía esa posibilidad. Entonces, ese mecanismo ha permitido también el que cepas resistentes de determinado patógeno pasen entonces de un continente a otro sin mayor problema. Y el caso lo tenemos precisamente con malaria, en donde no solamente hay cepas resistentes ya al Plasmodium falciparum, que es el que causa la malaria maligna, provenientes de otros continentes, sino también de focos como el que está en Brasil, que nos está enviando una enorme cantidad de casos hacia el América Central. Entonces, eso es lo que ha venido a complicar definitivamente la situación. Y entonces, en lo que nos hemos ido quedando atrás, a nivel de América Latina, es que los enfoques que se dan en el control de vectores son enfoques que ya no son suficientes, que no están ya, no responden a las actuales circunstancias. Y eso no es nada especial de Costa Rica, no, es en general. Hay una crisis que ya varios autores norteamericanos han hecho ver, y europeos. Hay una raza que se está extinguiendo, y es la raza en que la doctora Solano y yo estamos metidos, la entomología. Porque en los países desarrollados, que han pasado por una serie de etapas de investigación en ciencia básica, en ciencia aplicada, nuestros países desconocen lo que es la biología de los vectores, la fisiología de los vectores, todo un mundo que ya no se encuentran especialistas en los países desarrollados incluso para responder a los problemas que tenemos nosotros. Entonces, hay algo en que definitivamente las universidades, nuestros países deben llegar a rescatar un Instituto Oswaldo Cruz, un Gorgas en Panamá, el Instituto Gorgas, el Instituto de Enfermedades Tropicales de México. Todo eso hay que volverlo a rescatar para volver a impulsar el estudio de la entomología médica que se ha venido descuidando, ha venido cayéndose. Y fíjense ustedes, un día de eso salió una iniciativa muy muy interesante de una universidad
privada en hacer un foro de dengue. Cosa que es muy interesante porque ya comienza preocupación a nivel de instituciones privadas para analizar el problema. Pero en ese foro, que no es el primero, la Universidad de Costa Rica ha organizado dos foros nacionales sobre dengue. Ese sería el tercero, un pequeño error. Pero no está entre los participantes un solo entomólogo que sea el que dé el enfoque, las pautas y qué es la estrategia en relación con el vector. Ni un solo salubrista. Yo tal vez quisiera agregar un poco más a esto que dice don Mario, porque realmente a nosotros, bueno, los entomólogos nos apasiona, y es porque, por lo menos en el ministerio, nosotros recibimos muchas llamadas todos los días que la gente se pregunta, es que es un mosquito diferente, es un mosquito nuevo, igual que dice don Mario, no es un mosquito nuevo. El mosquito, el Aedes aegypti, en general los mosquitos son de zonas de nivel del mar o por ahí de los 700 metros. El mosquito se adaptó a la altura, tanto que en el 92 cuando lo detectamos y a principios del 93 en el área metropolitana nunca se ha detectado la Aedes aegypti. Y cosa que el país se reinfestó en el 92, ya en el 93 tuvimos dengue. Y casitos aislados en el área metropolitana, pero hasta este año donde tenemos ya un pues cantidad de casos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aparte de la adaptación del mosquito, vemos cosas como ambientales, por ejemplo, la temperatura. La temperatura en San José ya no es la misma de antes. El mosquito es muy susceptible a los cambios de temperatura. Ahora es muy estable, o sea, hace calor. Por ejemplo, zonas como Moravia, que uno sentía hacia el frío, el cambio ya no. ¿Qué es otra cosa que también cambia con la temperatura? La capacidad del mosquito, no solo de adquirir el virus, de replicar ese virus, de transmitir el virus. Entonces, ¿qué hizo el mosquito? En su adaptación adquirió la capacidad vectorial, y eso es la capacidad de poder transmitir el virus, o sea, replicarlo y transmitirlo a las personas, ¿verdad? Y igual el virus de poder replicarse y mantenerse dentro del mosquito. Entonces yo creo que son fases que han ido pasando, que igual como dice Mario, llevan un tiempo de adaptación, pero que cuando lo logra pasa lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y por qué no se da a conocer eso de que desde el 93 ya existen casos en el área metropolitana? Porque la gran cantidad de la población lo desconoce. No, realmente en el área metropolitana así fuerte es hasta ahora. Cuando aquí empezó el dengue en el 93 fue Punta Arenas, porque fue en octubre los primeros 19 casos en Barranca, en octubre de 1993. A partir de ahí en el 94 y todos los años hemos tenido dengue. O sea, en Costa Rica tenemos una hiperendemia, porque ya no es ni endémico, sino que es hiperendémico. O sea, cada año hemos tenido tres grandes epidemias, que son la del 94, la del 97, que ha sido la más grande que ha tenido el país, que se reportaron más de 14.000 casos de dengue. Doctora, porque usted habla con la gente y le dice, hay tres mitos alrededor. Uno, que es de clima caliente y que no iba a llegar al Valle Central. El otro es que es una enfermedad de los pobres. Es cierto que se agudiza ahí, que repercute con mayor fuerza ahí, pero no es solo una enfermedad de los pobres, es una enfermedad que va a afectar a todos los sectores sociales. Y tres, que está ligado solo a suciedad, y en algunos casos hasta de poblaciones migrantes. Entonces, hay una serie de mitos que uno los oye en la plaza, en la iglesia, en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué hay ese manejo de información? Si hay tanta información en los medios que nos pasan a spot. Sí, pero en realidad el mosquito no distingue clase social. El mosquito necesita sangre para su ciclo biológico, demorar los huevecillos. Entonces, o sea, no importa, o sea, ahí no importa si es pobre, si es rico. Ahora, obviamente hay cierta, digamos, se favorece por la misma condición de clases, ¿verdad? De tener más depósitos, qué sé yo, la comodidad de tener agua, esas cosas. Pero igual, usted ve en barrios donde hay gente muy acomodada que tienen cosas muy lindas, fuentes o unas macetas muy lindas, y donde se recoge el agua y hay gran cantidad de criaderos también. Entonces, eso es una cosa que realmente hay que clasificar, hay que valorarla. Una cosa que no mencioné anteriormente, que es muy importante lo que habló don Mario y que aquí no hemos comentado, es la parte de por qué tenemos mosquito, pero ¿por qué entra la enfermedad? Porque yo puedo tener mucho mosquito, sí, pero si no entra nadie enfermo, no pasa nada. Y es precisamente lo que hablaba don Mario. Si tenemos la globalización, por ejemplo, del transporte, entra una persona que venga en sus primeros 5 días donde el virus está en sangre, el mosquito lo pica.
Y entonces ya empieza, y eso lleva un proceso, un tiempo, o sea, no es así de un día para otro en donde se va a establecer la transmisión. Pero ¿qué es lo que sucede? La circulación de los serotipos, por ejemplo, en este momento en Centroamérica, ya por ejemplo un país como Salvador que tiene los 4 serotipos circulando, Costa Rica en este momento tenemos 2, y que muy probable dentro de poco vamos a tener los 4 serotipos circulando acá también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esto es, aumenta el riesgo a dengue hemorrágico. En este momento nosotros tenemos en el país, se han reportado 23 casos de dengue hemorrágico. Por suerte tenemos un sistema de salud muy bueno que detecta los casos y los atiende a tiempo, pero eso no ha pasado, por ejemplo, en nuestros países hermanos donde el sistema no es tan de medicina no es tan bueno, entonces tienen, y aparte factores culturales que la gente no llega a tiempo y pues tiene. Y olvida otro mito, el dengue no mata, la gente dice eso, que el dengue no mata. Claro. Bueno, yo quiero plantear que al final el dengue es un problema de carácter político, ¿no? O sea, empezó en Costa Rica como un problema de carácter, como un asunto político. Si ustedes recuerdan, los primeros casos de dengue generaron un escándalo importante a nivel de nuestras autoridades de salud de la época, porque prácticamente no se quería en ese momento asumir que estábamos frente a una epidemia. Y esto ha venido progresando. A tal punto de que, por ejemplo, el dengue cuando arranca ahora en el último brote de agosto, o en el último repunte de agosto, y asumir que estaba aquí en el área metropolitana, fue una decisión que me parece muy acertada de nuestras autoridades de salud de decir, bueno, señores, lo tenemos acá. Pero lamentablemente no han habido otras decisiones políticas, por ejemplo. Yo creo que todo mundo está muy claro, y el público televidente también, de que en Costa Rica hay un serio problema de ordenamiento territorial. En este país se construye cualquier urbanización con o sin permiso. En este país se hacen áreas de invasión. Bueno, sabemos, por supuesto, que hay un déficit de vivienda muy alto en Costa Rica, pero se hacen urbanizaciones. Prácticamente en cualquier lado vemos los últimos casos, algunos sin análisis de impacto ambiental y permisos correspondientes. Y entonces, por ejemplo, el manejo de las aguas residuales se va convirtiendo en un problema. Entonces vamos teniendo urbanizaciones que tienen problemas con el manejo de sus aguas, en la mayoría de los casos. Pero además digo problema político, ¿por qué? Porque hay que tomar una decisión urgentísima en este país. En este país tenemos que arrancar con una decisión que pase por lo que yo llamo reconocer que hay un valor de retorno para las llantas, un valor de retorno para toda la basura, en términos generales, o para todos los desechos, para las llantas, para el plástico, las bolsas, etcétera, para el vidrio y para el aluminio, por ejemplo. Imagínense ustedes, a mí me decía una vez una señora ya subida de los 60 años, me dice, doctor, mire, yo para agacharme a juntar una latica del suelo para que en ese momento pagaban la cervecería un colón por valor de retorno. Me dice, si yo gasto como 5 colones de energía, ¿cómo voy a agacharme por un peso? Entonces ustedes ven, en la calle la mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Tira las latas, le mete una patada a la lata, y hay otra gente que sí las pasa recogiendo. Si en este país se legislara de manera tal que el valor de retorno no sea de un colón, sino que sea de acuerdo con un determinado porcentaje del salario mínimo, por ejemplo, o del índice de precios al consumidor, posiblemente estaríamos hablando de que recoger basura es un negocio y estaríamos limpiando un poquito el país. Si le exigiéramos, por ejemplo, a los vendedores de este tipo de productos que se alíen con nuestras autoridades, y que ellos tengan la posibilidad de agregarle ese valor de retorno, posiblemente estaríamos hablando de otro. Perdón, vamos a hacer un corte ahorita y continuamos en unos instantes. Con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa en este momento y estamos de regreso en un minuto.
de regreso con la conversación que esta noche tenemos sobre la campaña de combate al dengue. En esta oportunidad nos acompañan el doctor Mario Vargas, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, la máster Marta Picado, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la doctora Teresita Solano, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, y el doctor Luis Bernardo Villalobos, director del Programa de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Nos han empezado a llegar algunas preguntas, voy a leerlas, se las voy a plantearlas nuestros invitados. Don Diego Chacón nos llama de Alajuela, comenta, por falta de higiene es que se produce el mosquito. No se hace nada con atomizar al mosquito que produce el dengue, transmite el dengue, si los ciudadanos no se preocupan por eliminar las aguas estancadas. Don Rafael Badilla, quien nos ha llamado de Heredia, hace la pregunta: el virus que transmite el mosquito, ¿de dónde es tomado? ¿En dónde vive el virus? Yo agregaría un par de preguntas más, y que nuestros compañeros que decían que de pronto en unos años estaríamos viendo la entomología un poco extinta, yo creo que no, pero hay gente que nos ha preguntado, ¿cuántos huevecillos pone una hembra? Porque hablamos del mosquito, pero en realidad es una hembra la que nos está transmitiendo el virus. ¿Cuántos huevos pone una hembra? ¿Cuánto puede durar ese huevo puesto en cualquier recipiente y después revienta, para que el público nos entienda, ¿no? Sí, parece que la pregunta va en el sentido de problema de género, como ahora se llama, porque son definitivamente las hembras las que nos están causando todo el problema. Los machos se contentan mientras la hembra se está alimentando de sangre, el macho está tratando de tomar un poco de néctar en una planta, de manera que es inocente de todo pecado. Pero... O sea, que las hembras son las pecadoras. Exacto. Pero lo interesante está en que hay varios aspectos. Se nos habla de aguas estancadas. Bueno, hay que ver qué es lo que se entiende por aguas estancadas. Porque el agua que tenemos en un vaso es un sitio importante para que la hembra llegue a ovipositar. Podría ser que accidentalmente lo haga. Van a salir, como decía el doctor Villalobos, revientan los huevecillos, salen las larvas, y las larvas, ¿de qué se van a alimentar? No hay nutrientes. Quiere decir con que ahí eso no sería un tipo de hábitat que favorezca el desarrollo del mosquito. Si nos encontramos con aguas que están contaminadas con los detergentes que se utilizan de cocinas, etcétera, aguas de lavado, pilas, jabones, esto tampoco significa una fuente de desarrollo del mosquito, porque más bien esos compuestos químicos son tóxicos para los huevecillos y para las larvas, de manera que ahí no habría problema. Si nos encontramos aquí en la ciudad universitaria con ciertas áreas en donde hay agua producto de una lluvia intensa, hay barro, hay tierra en suspensión, eso tampoco está en favor del desarrollo del mosquito. Se necesita lo que se llama agua biológicamente activa, que es un concepto que tal vez no se entiende, no se ha entendido bien. Significa que en el agua de un charquito, agua tranquila, que esté pasando ya por varios días,
hay vida microscópica, algas, bacterias, protozoarios, que son la fuente de alimento para las larvas de los mosquitos. Eso sí es el hábitat perfecto. Ese hábitat se destruye si viene una lluvia muy fuerte y lavó aquel depósito. Pero por supuesto que hay situaciones que son en favor de la Aedes aegypti, porque a veces se ha tratado de mezclar malaria con dengue, cuando la situación es totalmente distinta. La ecología, los mosquitos vectores son grupos con un comportamiento totalmente distinto. Pero en el caso de Aedes aegypti, entonces este mosquito aprovecha ciertas situaciones, precisamente de la cultura de hoy día, como la utilización de floreros. Pero pensemos en floreros en un cementerio. Los primeros estudios que se hicieron, que relacionaron a Aedes aegypti con cementerios, fueron hechos en Venezuela. Y prácticamente los cementerios en Caracas y otras ciudades eran tomados 100% por Aedes aegypti. Porque en los floreros, entonces, precisamente sí se encuentra la vida microscópica que requiere el mosquito para evolucionar. Aquí en Costa Rica, cuando se detectó los primeros casos de dengue, como decía el doctor Villalobos, en Punta Arenas, el doctor Alberto Lozalo, que fue el que se tuvo que enfrentar a las propias autoridades de salud porque no querían reconocer que se trataba de dengue. Y él, con un excelente ojo clínico, dijo: es dengue por esto y esto y esto. Y efectivamente después se comprobó que ese era el problema. Doctor, ¿cuál es el periodo de incubación? Entonces, ¿cuántos huevecillos pone una hembra? Bueno, eso lleva un ciclo que es muy parecido al de otros animales. La primera oviposición, cuando se está en condiciones de salud óptimas de la hembra, es alrededor de 100 huevecillos. Son 6 a 8 oviposiciones, pero cada una va con menor número de huevecillos. La última generalmente es de unos 15, 20 huevecillos. Entonces, una medida para saber si las llamadas fumigaciones que se utilizan en todos nuestros países son efectivas o no, es muestrear las hembras con posterioridad a la aplicación del insecticida. Si nos aparecen hembras viejas, significa con que el insecticida falló por muchos factores. Si se trata de hembras jóvenes, quiere decir con que hay criaderos nuevos que no fueron cubiertos por ni la inspección de rutina, ni el insecticida logró llegar a cubrirlo. ¿Y cuánto es la incubación? Es decir, Depende. En verano, en mi urbanización, diariamente tuve oportunidad de colectar una o dos hembras. En verano tengo alrededor de unas 300 en estos momentos preservados para ser utilizados en un programa que tenemos en desarrollo. Pero de esas hembras nosotros hicimos algunos cultivos de laboratorio. Y tuve larvas por 3 meses sin llegar a pasar a su siguiente etapa. Tal vez ahí es muy importante la temperatura. Por ejemplo, si uno hace un ciclo, que tal vez es lo que usted está preguntando, ¿cuánto dura un ciclo de huevo adulto? O digamos en cada estado. En Punta Arenas un ciclo completo de huevo adulto, hablando de huevo, de larva que pasa por 4 estadios, pupa y al adulto, dura de 5 a 6 días. ¿Por qué? Por la temperatura.
Aquí en San José el ciclo, yo lo he hecho, dura 14 a 15 días. Eso es por los cambios de temperatura. Entonces, claro, cada día está un poco más caliente, entonces eso favorece un poco el ciclo. Algo importante con esta etapa del mosquito es la fase de dispersión, porque mucha gente, nosotros hablamos de la cultura del plástico, de las llantas, pero ¿qué pasa con esto? Cuando la hembra coloca los huevos en la llanta o en el depósito, estos deben de estar en contacto, se lo ponen en la interfaz, en la superficie, se adhieren a la pared. Por eso es que cuando la gente habla de charcos, esos no son depósitos donde el mosquito se reproduzca, porque necesita pared. Los huevos se pegan, se pegan a esa pared. Entonces, si después de 24 horas estuvieron en contacto con el agua, se formó el embrión dentro de ese huevo. Si por condiciones climatológicas el agua se seca, ese huevo puede durar un año en sequedad, condiciones de sequedad. Entonces, esa llanta o ese depósito yo me lo llevo de Punta Arenas a Panamá, de Panamá a otro lado, viene en contacto con el agua. En 15 minutos el ciclo se reinicia. Por eso es que la reinfestación ha sido así. De unos países, por ejemplo, en cuando se habló de la erradicación en la década de los 50, 60, 70, 80, países como Cuba y Estados Unidos nunca quisieron entrar en la erradicación. Y fueron los países que se encargaron de reinfestar a los países que sí habían logrado la erradicación. Y de hecho, pues, otras condiciones entonces hicieron que los países se reinfestaran y con ello venir al dengue. Entonces, yo creo que muy pocos costarricenses conocen esto que usted acaba de mencionar, doctora. A mí me parece que es importante que el Ministerio de Salud empiece a divulgar, porque la gente lo que cree es que hay que secar los charquitos, hay que botarle el agua a los floreros, pero lo que no sabe es que esos floreros que tiene ahí sin agua pueden tener huevecillos, y que en algún momento, o esa llanta que tiene seca ahí en la bodega, puede tener huevecillos, y en el momento en que caiga el primer aguacero, si se dan las condiciones que decía don Mario, posiblemente vamos a tener un criadero de Aedes. Ahora, yo no estoy tan seguro, a veces me cuestiono un poco, si las campañas habría que replantearlas un poco, ya no tanto dirigidas hacia la pobre mosquita, sino dirigidas hacia el cambio en las prácticas culturales del manejo de nuestros desechos en el hogar. Me parece que por ahí debe estudiarse un poco más eso. Y la otra cosa, don Manuel, y colegas, es que a mí me parece que el Ministerio de Salud y el Seguro Social no son los únicos responsables del problema del dengue en este país, así como tampoco son responsables de las enfermedades en este país. A mí me parece que nosotros en el sector salud, en términos generales, lo he planteado en algunos documentos, estamos recogiendo los heridos y enterrando los muertos que nos están produciendo otros sectores, como el sector económico, el sector energía, el sector ambiente, etcétera. Y me parece que el sector salud ya es hora de que empiece a convocar a otros actores y a otros sectores en esto, y que conforme redes sociales. No, para mí es fundamental que empecemos a trabajar a través de redes sociales y que la gente empiece a reconocer el espacio donde están viviendo y cuán contaminado o cuán limpio está ese espacio, para que empiecen a tomar acciones. Pero tal vez hay un aspecto que es en ese tema que es muy importante y que no es únicamente un sector el responsable. En algún momento recordemos que una autoridad de salud ha dicho que habría necesidad de una ley para penar a aquella persona, familia que tenga criaderos de mosquitos en su casa. Yo creo que en salud ese tipo de enfoque es totalmente equivocado. Así es, totalmente. Porque lo que está significando es que la persona, si tiene un criadero en su casa, es porque no entiende, no ha comprendido el problema, y entonces hay que hacer un enfoque muy distinto. Así es. Se tuvo la experiencia tiempo atrás también con el depósito libre de golfito, en donde se
se dijo que iba a ser necesario el cerrar el depósito mientras no se resolviera un problema de unos criaderos que estaban ubicados aparentemente en el propio depósito. La reacción de la gente fue totalmente negativa a esa posibilidad. Eso es otro ejemplo de que lo que se requiere es de un enfoque en que participen la gente que sepa de comunicación con la población, uh-huh. Sociólogos, los comunicadores sociales que tienen gran experiencia en eso, y precisamente la Universidad de Costa Rica yo creo que tiene el elemento para dar el enfoque más adecuado. No lo dispone el Ministerio de Salud, no lo dispone la Caja, sí lo tienen las instituciones de educación superior y no se ha aprovechado. En ese sentido, don Mario, la subcomisión de la Comisión Institucional que tiene que ver con promoción y comunicación, hemos estado discutiendo el tema. La propuesta todavía está construyéndose, no es nada definitivo, pero por lo menos creemos que para desarrollar un programa de organización y gestión ante el problema del dengue, tendríamos que tener tres ejes fundamentales. Uno, el de género, porque lamentablemente las mujeres somos las más afectadas con el vector, por estar siempre en la casa y en mayor contacto con él. El de participación social, porque necesitamos la participación de todos los actores. Y el otro, el de comunicación, como usted lo señala, pero el de la comunicación iría en dos niveles. Una comunicación tradicional por prensa, que conocida por todos, pero esa comunicación alternativa, y ahí tendríamos que tener el apoyo de la Escuela de Artes, porque tiene que ser por medio del teatro, por medio de expresiones artísticas distintas. ¿Y cuáles serían los escenarios por los cuales comenzaría la Universidad de Costa Rica? El campus universitario primero, que nada, porque hay grandes limitaciones en lo que es el manejo de criaderos y en la educación de los funcionarios acerca del tema. Y el otro ámbito que vamos a trabajar tiene que ver con el área de influencia que tienen los EBAIS administrados por la universidad en Montes de Oca, Curridabat y parte de la Unión. ¿Cuáles serían los actores fundamentales? Dos, por el momento. El sector educativo, pero trabajar en educación no de manera aislada y de alguna manera sin una planificación estratégica, es trabajando de manera planificada, desde los niños de preescolar hasta quinto año, todos los años con un programa que vaya avanzando progresivamente en los contenidos y en las metodologías y en la participación de los niños también. Eso que nos asegura una cultura en los niños por una familia, por una escuela, por una comunidad y por una ciudad con un ambiente saludable. Porque más que hablarles del dengue es hablarles de tener bien la comunidad, la escuela y su casa, porque ya sabemos que si le hablamos del dengue no pega el mensaje, pero si le hablamos de un ambiente saludable sí podríamos llegar. ¿Cómo? No castigando el error, como usted lo señala, no penalizando, sino más bien premiando a la mejor escuela. Y ahí entraría otro sector que de alguna manera no ha sido tampoco trabajado por otras instituciones, y es el sector empresarial. En las empresas no hemos trabajado una campaña de prevención del dengue, que esa podría ser por medios tradicionales, y la otra tiene que ver con las empresas subvencionando concursos, actividades en las escuelas y en los colegios. ¿Cuál es el gran reto que tenemos en este momento? ¿Cómo organizar ese trabajo? ¿Con quiénes trabajar? Bueno, tenemos aquí tres escuelas fundamentales: la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Trabajo Social, que son entidades que de hecho tienen una gran trayectoria en el campo de la organización y participación comunal. Y lo otro es que en ese ámbito de la participación comunal, el Ministerio de Salud tiene una gran trayectoria, un gran aprendizaje acumulado que podríamos compartir y de alguna manera echar a andar, por lo menos en esta área de influencia, acciones conjuntas. Hay algo muy importante en esto. Es que cuando tenemos el problema del dengue, sabemos, por ejemplo, que en época de verano los criaderos, los inservibles, obviamente no están secos, entonces baja mucho la densidad del vector y con eso la transmisión a veces es muy baja. Entonces la gente se sienta tranquila, no hay dengue. Entonces, no es ser reactivo ante una
emergencia, es ser proactivo. Nosotros necesitamos, o sea, porque sí hemos trabajado, tenemos una experiencia muy rica de hace 2 años con un trabajo comunitario en Punta Arenas, que es excelente. Se ha trabajado con empresa privada, o sea, con mucha gente, pero ¿qué es el problema? Que se trabaja en el momento. Y cuando pasó la emergencia, todo el mundo se sienta. Y otra vez volvemos a tener los creadores. En este caso, es un trabajo continuo, de no descansar nunca. Y como decía, eso no es una responsabilidad ni de salud, sino es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, incluyendo uno, yo me incluyo, o sea, responsabilidad de cada uno de nosotros, el no tener este tipo de depósitos para no favorecer la multiplicación del mosquito. Permíteme incorporar unas preguntas que nos han llegado del público, aunque quizás nos desvíen un tanto del tema, pero me parecen muy interesantes estas preguntas. Doña Camila García nos llama de San Pedro. Pregunta, ¿existen estudios relacionados al consumo de productos o alimentos que sirvan como repelente natural en nuestros cuerpos con el fin de prevenir la picadura del insecto? Por supuesto. Esa es una de las estrategias que la Universidad de Costa Rica ha venido proponiendo a las autoridades de salud, no como algo improvisado, sino como resultado de las experiencias que se tienen en otros países, experiencias muy, muy exitosas, y que nos deben servir precisamente para aplicarlas en las en los casos de emergencia. El uso de repelentes en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la dietiltoluamida es un repelente que se vende prácticamente en todo el mundo. El 16% de la población norteamericana lo utiliza para sus fines de recreo, pero tenemos un ejemplo muy, muy interesante, la epidemia del virus del oeste del Nilo, en donde las autoridades de salud en Estados Unidos, en la ciudad de los rascacielos, que pareciera difícil imaginar criaderos de mosquitos, y son 4 las especies de mosquitos que están transmitiendo en el puro centro de Nueva York, y en estos momentos las 3/4 partes del territorio de Estados Unidos, estamos hablando de un inicio de esa epidemia en el 99, y en estos momentos 3/4 partes de Estados Unidos están tomadas. Son 2,000 casos con 90 muertos. ¿Y qué se ha sugerido como única medida? La utilización de repelentes. Lo que pasa es que la estrategia que la universidad, nosotros hemos venido impulsando, es distinta a la que se ha utilizado en los Estados Unidos. Es el resultado de los estudios de la Escuela de Medicina Tropical de Londres y de Liverpool, en donde en estos momentos se está, a nivel de mercado, se utilizan los brazaletes impregnados con repelente para evitar el contacto directo del repelente con la piel y evitar el que se vaya a absorber. El éxito ha sido extraordinario. Se ha utilizado en Tailandia y en Costa Rica ya nosotros tenemos la gran ventaja, está el Ciprona, que no lo tienen otras instituciones. El Ciprona está en capacidad de hacer el extracto de varios de los aceites esenciales de las plantas que han demostrado su mayor efectividad en este campo. Eso ha sido una propuesta que estamos empeñados en que llegue a utilizarse. Disculpen, nada más, nos quedan 3 minutos. De forma que les agradezco si pueden concretar. Okay, sí. No, en ese sentido, de parte de la utilización de repelentes, yo creo que también hay que ser muy conservador. Costa Rica tiene una población atópica muy grande, y eso hablo de niños alérgicos, niños asmáticos. Entonces, hay que tener en cuenta que el mosquito es un mosquito de hábitos diurnos. Entonces, eso significaría que cada día habría que estar o con un brazalete o aplicándose insecticidas y repelentes. Como quiera que sea, un repelente sea natural, que los naturales todavía son más perjudiciales que los químicos, se absorben por piel. Entonces, a largo plazo,
pueden tener sus contraindicaciones. Entonces yo creo que en eso pues hay que investigar un poco más, pero sí también hay que ser un poco cuidadoso, porque hay que, como quiera que sea, son tóxicos y pues siempre debe tenerse un poco de cuidado. Creo además que yo estoy de acuerdo en que uno pueda usar un repelente si va a la playa o a determinados lugares, eso no hay problema, pero no podemos desviar la atención. La atención, es decir, en este país hay que ver el dengue no como un mal, sino como una estrategia para pasar, pienso yo, de un enfoque de prevención de enfermedades a promoción de la salud. Es decir, yo creo que ahí es donde tenemos que dar el salto. Y ese salto pasa, por ejemplo, por una legislación adecuada para el manejo de los residuos de nuestro hogar y de nuestras industrias y del país en general. Me parece que también pasa por un reordenamiento territorial. Pasa por reducir, por ejemplo, las emisiones y todo el calentamiento que se está dando en nuestras ciudades, que son prácticamente caldos de cultivo para que los mosquitos se reproduzcan, o las mosquitas se reproduzcan y los mosquitos también. Don Mario, sí, muy breve, que ya nos queda un minuto. No, en el caso de los brazaletes impregnados existe una técnica que es de microesférulas que no definitivamente, ya son estudios perfectamente realizados en la Escuela de Medicina Tropical de Londres, que no es una institución en que su grupo científico esté muy en la superficie. Esa estrategia impide la asimilación del repelente por la piel. Eso es definitivo, está perfectamente demostrado y es lo que nosotros queremos implementar acá. Pero se implementa como estrategia de emergencia, porque el Ministerio de Salud no dispone de ninguna otra arma. En estos momentos puedo ofrecer el banco de información en que demuestra que la aproximación a la comunidad, no existe en el mundo un solo programa que ha sido exitoso. No existe en el mundo un solo programa. No es sostenible, porque requiere precisamente de un abanico de medidas que son las que nuestros países no han llegado a aplicar. Me da la impresión, y perdonen ustedes que concluya con esto, pero me da la impresión de que el elemento fundamental ciertamente acá está en la educación. Es decir, en simplemente cambiar nuestros hábitos respecto a los desechos. Y ciertamente ahí entonces estamos ante un problema, bueno, que significa no solo el dengue, significa tanto problema que en nuestro medio enfrentamos y en nuestra sociedad enfrentamos justamente por la dificultad que tenemos o la dificultad que queremos seguir manteniendo para disponer de nuestros propios desechos, ¿no? Señoras, caballeros, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Nos han llegado más preguntas que entraron lamentablemente en el último momento. No pudimos darles lecturas ante ustedes. Se las haré por acá porque algunas de ellas son comentarios interesantes. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión del programa Perspectivas. Este programa será repetido el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Les invito para que nos acompañen en una nueva sesión del programa Perspectivas el próximo jueves a partir de las 8 de la noche. Nuevamente, muchísimas gracias y que la sigan pasando muy bien.